escuchar un grito latino. ¡Arriba los latinos! Toda la gente de México, la gente de México, la gente de Sur y Centroamérica, muchísimas gracias, señores. Vamos a tocar algo de cumbia para ustedes con mucho cariño. Espero les guste. Y la gente que quiera bailar, véngase a bailar ahí en la sombrita. A ver dónde está la gente de México. Edgar Medina, oye qué sabor. Vamos a bailar la cumbia con cuatro velas. Baila gente cumbiambera, esa cumbia parrandera. Baila gente cumbiambera, esa cumbia parrandera. Los tambores sonarán al ritmo de este compás. La cumbia rica y buena, esta cumbia parrandera. Los tambores sonarán al ritmo de este compás. La cumbia rica y buena, esta cumbia cuatro velas. Grupo Volsque, los cantes de la cumbia, los cantes de la cumbia. Oye, qué sabor. Vamos a bailar la cumbia con cuatro velas. Vamos a bailar la cumbia con cuatro velas. Baila gente cumbiambera, esta cumbia parrandera. Baila gente cumbiambera, esta cumbia parrandera. Los tambores sonarán al ritmo de este compás. La conga repita es buena, esta cumbia parrandera. Los tambores sonarán al ritmo de este compás. La conga repita es buena, esta cumbia cuatro velas. Los cantes de la cumbia, los cantes de la cumbia. Y nos pueden seguir en las redes sociales, www.grupofuerzaG. También en Facebook, ahí estamos, con mucho cariño. Seguimos disfrutando, para todos ustedes con mucho cariño. Esta cumbia, una cumbia clásica. Vamos a bailar. A ver, ¿quién se canta primero? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres, los machos alfa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba los hombres, chingüentes! Vamos a ver quién baila más chingón, los de la América o los de las Chivas. ¡Vamos a ver! ¡Arriba el América! ¿Qué pasó, Ernesto? ¡Arriba el América! ¡Arriba las Chivas! ¡Ande, carajo! ¡Hay más Chivas que América! ¡Vamos a seguir bailando, compadre! ¡Vamos! ¡Suena para ti! No tengas pena, no tengas vergüenza.
que la vida es muy dura y muy triste. Déjalo sin más y póngase a luchar. Porque soy pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Si me piden algo y no les puedo dar. Si me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré. Y un destino cruel mi vida de tener. Sé que solo así nunca no triunfaré. No tengas pena, no tengas vergüenza. De mi mundo y mi vida son muy tristes. Deja a los demás y ponte a luchar. Porque soy pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Y me piden algo y no les puedo dar. Y me piden algo y no les puedo dar. Pero si se lucha, no se lucha y no vale nada. Aquí para adelante, ahí lo que todo eso. Vamos a gozar, porque por ahí también viene otra agrupación que viene con todo, Nos va a poner a bailar y a gozar. Algo que trae ahí del elenco, el famosísimo Alberto Nava. Así es de que vamos a bailar y disfrutar, señores. Para todos ustedes, mucho cariño. A ver, ¿hay alguna enfermera aquí entre nosotros? ¿Hay alguna enfermera? ¿No? ¿La vestido amarillo no es enfermera? ¿No? A ver, ¿alguna enfermera? Es de que me siento mal de corazón. ¿Qué ocupo? Cuando en las calles siempre te veo. Una enfermera, toda de blanco. Yo con mi vida, andando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Alguien te cuida, tienes amores, sabes que tú eres, yo porque quiero, lo que mi vida, enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera, cura del corazón. Mami. Enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar. Una mala espera del corazón, enfermera, dame de tu amor. Enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar. Una mala espera del corazón, enfermera, dame de tu amor. Cuéntate. Para todas las enfermeras que este año han hecho un trabajo fenomenal. A ver, que se escuche el aplauso para las enfermeras. Ese aplauso desde aquí, desde Plaza México, para todos ustedes. Enfermeras, enfermeros, doctores, que con esto que estamos pasando a ustedes. ¡Fuerza! We'll be right back.
gracias, seguimos, ya se cantaron. Ah, todavía se cantan. Pues qué bueno, porque estaban a venir nuestros amigos del grupazo. ¿Cómo se llama, compadre? Evidencia Musical, y les van a traer cumbia y música duranguense, de todo tocan esos muchachones muy chingones. Desde que seguimos grabando el bando, a ver, ya se cantaron los de la América, los de la Chiva. Oye, pura Chiva, compadre. Esto es para todos los ilusionados. Esto se llama la cumbia ilusión, para todos los ilusionados. Directamente desde Oaxaca, Isaí Pérez, en el trombón, en los metales, para todos ustedes con mucho cariño. Vamos a disfrutar. Y arriba, arriba los latinos. Grupo Fuerza G, para ti, Oscar Caudillo, hasta el cielo, compadre. Grupo Fuerza G, los cantes de la cumbia, los cantes de la cumbia. Y esto se baila como en el DF, como en Guadalajara. La gente de Oaxaca. Escucha, guara, guara. Isaí Pérez, vayamente negra con tu vista de la cura, porque bailando tu herramienta donde quiera, por esa parte como mueves sus caderas, cintura, cadera, y aquí para allá, de allá para acá. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante, un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana, para seguir al ritmo, te tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana, quiero bailar la Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la cubana. ¡Ay! Baila como Juana la cubana. Oiga, muchísimas gracias, la verdad que mi respeto para toda la gente de Plaza México, que siempre, siempre tiene la mejor de las vibras. La verdad que Dios me los bendiga. Nosotros le damos gracias a Dios, nuestro Señor, antes que nada, por un día más y estar aquí disfrutando con ustedes. Ya nos vamos, ¿quieren otra? Que se escuche. Muchísimas gracias, corazón. Nos vamos a dar nuestro sentimiento para ser feliz, para bailar, para gozar y disfrutar. Oiga, mi respeto es para usted. Esta canción se la vamos a dedicar a usted, con mucho respeto y cariño. Se llama y se titula Oye,
Oye, bailador, vámonos. Oye, bailador, baila que te tu cumbia, el ritmo sabroso que te traigo yo. La cumbia que nunca pasará de moda, oye cómo suena la nota de acordeón. Guache y timbales, escúchame por esta clave, bailador, este ritmo bueno que traigo yo. Atento de guache y timbales, escúchame por esta clave, bailador, este ritmo bueno que traigo yo. Oye, ese pianito. Oye, bailador, baila que te cumbia, eres muy sabroso que te traigo yo. La cumbia que nunca pasará de moda, oye como suena la nota de acordeón. Guache y timbales, escúchame por esta clave, bailador, este ritmo bueno que traigo yo. Al ritmo de guache y timbales, escúchame por esta clave, bailador, este ritmo bueno que traigo yo. Muchísimas gracias, mi gente de Plaza México. Nos vamos, gracias. Hasta la próxima, gracias. Vamos a presentar a un talento joven, a un chico saxofonista mexicano. ¡Fuerte el aplauso! Thank you.
Otro aplauso para Sax Murillo, 23 años, Culiacán, Sinaloa. Muchísimas gracias por toda tu música. Sigue adelante, a seguir estudiando. Gracias. Muchas gracias a todos. ¡Viva México! Gracias, Alejandro Murillo. Un gusto para servirles. Alejandro Murillo, les quiero presentar una amiga que viene corriendo ahorita desde Santa María, California, para estar aquí con todos ustedes. Y la verdad es un placer tener a mi paisana de allá de Zamora, Michoacán. ¿Hay alguien de Michoacán por acá? Ah, ¿verdad? Y vámonos recio, paisana. Que se oiga, por ahí tengo la música ya. ¡Las palmas! Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que tú?
Michoacana 100%. Gracias, mi gente bonita. Feliz día, que se la sigan pasando muy bonito. Gracias, Lolita. Muchas gracias, Lolita. Que se oiga el aplauso. Vámonos, maestro. México, un país que después de la conquista ya era 100% gobernado por los españoles. Y corría el año 1800, cuando ya había surgido una nueva raza llamada mestiza, que era la mezcla entre indígenas y españoles. También surgió una diferencia de las clases sociales, puesto que los españoles esclavizaban a aquellos auténticos indígenas. Y poco a poco, sin una ley a su favor, los despojaban de sus tierras y de toda conservación de la cultura azteca. Y auténticos españoles estaban de acuerdo con esas leyes para gobernar el país. Y corría el año de 1810, cuando un grupo organizado por gente culta de la alta sociedad, que tenían reuniones en la casa del licenciado Parra, que aparentaban ser de tipo cultural, pero en realidad ellos planeaban... Señor corregidor, doña Josefa Ortiz de Domínguez, tengan la bondad de pasar. Don Joaquín Arias, los licenciados Altamirano y Lazo recién acaban de llegar. Pero Ignacio Allende no ha llegado. Mandó un emisario que llegaría un poco tarde.
Pero señora corregidora, mi marido, el licenciado Parra, teme por la intervención de nosotras como mujeres, pues que tengamos la facilidad de palabra ante nuestra sociedad y éxito en nuestros planes. No se preocupe. Precisamente como mujeres que somos, tenemos que demostrar seguridad y confianza para nuestro pueblo. Disculpen la tardanza, pero tuve que atender algunas diligencias. Ustedes saben, órdenes superiores. Y de acuerdo a nuestros planes, he pensado que necesitamos una persona clave y sobre todo que tenga contacto directo con el pueblo. Pero Ignacio Allende, por el amor de Dios, ¿quién puede ser esa persona? Precisamente, alguien que dirija la fe de nuestro pueblo. Ya que si recordamos, después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac en el año 1500, el 100% de nuestros auténticos indígenas se convirtieron en fieles seguidores de la Iglesia Católica. Pero claro, tiene razón. Creo ya saber a quién se refiere. Claro que sí. Al cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Estoy de acuerdo, pero ¿podría usted hablar con él? Sí, señora. Precisamente iba a visitarlo. Ahora iré inmediatamente. Allende se dirigió a visitar al cura Hidalgo a la iglesia. Dándole la noticia del movimiento de independencia. Al escucharlo con atención, Hidalgo aceptó inmediatamente y a partir de ese momento, Allende siempre tenía informado al sacerdote, haciéndole saber que estaría programada la independencia el 2 de octubre de ese mismo año en San Juan de los Lagos, Jalisco. Pero, por denuncias hechas a las autoridades por Mariano Galván, es necesario cambiar de plan. ¿Estás seguro de lo que me dices? Sí, mi señora. Yo lo escuché mientras limpiaba los zapatos del guardia. Ven, toma estas monedas y no se lo digas a nadie. Anda, ahora vete. Inmediatamente fue y le avisó al dama que la conspiración había sido descubierta. Al dama, a su vez, le dio parte a Ignacio Allende, quien, enojado, no podía concebir la traición. Fue de inmediato a consultar con Hidalgo, quien amenamente platicaba con varios fieles a quienes despidió amablemente. Y Allende le explicó lo acontecido. Hidalgo, con una mirada fija, puso la mano sobre el hombro de Allende
y se le acercó dándole aquella importante orden. Allende respondió con un saludo militar y se arrodilló para recibir la bendición del cura. Y partió para cumplir con el mandato. Al salir Allende, el cura Hidalgo respiró profundamente. Miró hacia el cielo como esperando tener una respuesta divina. Juntó sus manos diciendo: Oh Dios mío, yo no me siento merecedor de tantos dones que me has dado. Y por seguir mis deseos de libertad y paz entre los seres humanos, quizá he fallado como sacerdote a la iglesia. Pero Señor mío, Dios mío, si es necesario que yo tenga intervención en esta lucha, te pido que me ayudes. Tú bien sabes las necesidades de justicia de este pueblo bendito. Pero dame una señal y así saber que no me equivoco. Hidalgo volteó y miró la imagen de la Virgen de Guadalupe en el estandarte. Y poco a poco se acercó y se arrodilló. Era el 15 de septiembre por la noche. Con paciencia y oración, el sacerdote esperó el amanecer. Mañana del 16 de septiembre de 1810, llamó al pueblo repicando las campanas. Y todos acudieron al llamado. Una vez reunidos al pie de la iglesia, presentó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, agitándola, y con voz fuerte dijo: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Y que muera el mal gobierno! ¡Fuera! Hidalgo incitó al pueblo a levantarse contra los españoles, motivando su espíritu y sus corazones. Se armaron como pudieron, con picos, con palas, machetes y cuchillos. Y así, iniciaron el movimiento de independencia. Sorprendieron a los españoles y soltaron a los presos. Luego se dirigieron a Valladolid, ciudad que fue tomada sin ninguna lucha, ya que el ejército que iba a apoyar a los españoles fue sorprendido por los insurgentes. Y más gente se les uniera.
y por 4 años siguieron luchando. A ellos héroes como el Pípila, las reformas sociales, aboliendo la esclavitud y suprimiendo el pago de tributo. Hasta que un libertador en Coahuila los traicionó. Y fueron arrestados Jiménez, Aldama y Allende para ser fusilados. Sin embargo, Hidalgo, después de ser arrestado, perdonó al pelotón que estaba a punto de fusilarlo, pidiéndole al general que como última voluntad le quitara la venda de los ojos. Y le trajeron una bolsa de dulces que repartió entre los soldados. Frente a él, les dijo: esta mano que pongo en mi pecho es la señal que les dará el blanco perfecto para que no fallen, tirándome directamente al corazón, y que Dios me perdone. De Francisco Elizondo fueron condenados a morir fusilados y decapitados. Pero el liderazgo del movimiento pasó a otro sacerdote, José María Morelos y Pavón, quien en 1814 proclamó al pueblo diciendo: quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad.
todos somos iguales. Pues del mismo origen procedemos. Que no haya abolengos ni privilegios. Que no es racional que haya esclavos. Pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Yo, José María Morelos y Pavón, hoy declaro a México como República Independiente de España. Y gracias a los héroes que entregaron su vida, damos fin a la esclavitud. Y gracias a todos estos héroes de la independencia y héroes que nos dieron vida, hacemos gala de tan sabias palabras. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Presentación. Que se oye fuerte el aplauso otra vez, por favor. Eso, bueno. Muy bien, ¿qué les ha parecido la presentación de esta obra teatral, La Independencia de México? ¿Les gustó? Bueno, pues este grupo de actores independientes son jóvenes que les gusta la historia, la dedicación por el arte y la cultura de México. Y bueno, pues esta tarde han hecho demostración de su talento para todos los que estamos aquí. Vamos a volver a la música e inmediatamente después entramos a la ceremonia del grito para que estén todos listos. Que se oiga más fuerte, ¿no? Pura mexicana, nací en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi vida nació. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva!
mi sangre por ti la de yo. ¡Vamos de las palmas! Soy puro mexicana y nunca me he dejado. Si México lo quiere, que tenga que terminar. Mi vida te la ofrezco, al cabo él me la ha dado. Viva la democracia, también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva! ¡Viva América! Mi sangre por ti la de yo. ¡Ay! Ay, que se nos andaba olvidando un poquito, ¿verdad? Eso pasa. ¡Oh! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente, que nunca se ha rajado. Viva la democracia, también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti! ¡Da! Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo recordar nuestro México. Digo, con nuestro DJ, ¿qué está pasando? Vamos a... Vamos a ver, ¿verdad? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Gracias. Fuerte el aplauso para Lupita Fernández. Ay, chulada. Canta muy bonito, Lupita, hombre. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Duarte nos va a ir conduciendo para que ustedes entiendan y nosotros entendamos lo que es la ceremonia formal del grito, así como se hace en México, en todas las plazas de México, allá ahorita en el Zócalo,
perdón, el 15, en el Zócalo, en todas partes, pues quién no recuerda el grito, ¿verdad? Cuando nos juntamos ahí en la plaza, en el Zócalo de nuestra ciudad, de nuestro pueblito, de nuestro rancho, a gritar a esa arenga que pues nos hace tan nuestra como es el Viva México, ¿ok? Así es que vamos a empezar ahorita en momentito. El día de hoy tenemos a los Osos de California, que es una banda de guerra que viene directamente de Orange County. Fuerte el aplauso, por favor, para ellos también, que vinieron a acompañarnos hasta acá, hasta Los Ángeles. Y de verdad que es un gusto, es un placer tenerlos aquí el día de hoy, a los Osos de California, la banda de guerra. Nada más estamos esperando ya que el doctor Duarte nos dé las indicaciones para comenzar la ceremonia formal de pues, el grito que viene siendo. Por favor, fuerte el aplauso, por favor, a nuestra reina. Unas palabras, por favor, si te presentas. Hola, buenas tardes a todos. Soy Alison Sánchez y para mí es un honor estar aquí junto con ustedes a celebrar la independencia de México. Y aunque no nací en México, tengo la corazón mexicana y es muy bonito celebrar nuestras tradiciones y culturas mexicanas. Y por mí es un honor estar aquí con ustedes. Y hay que celebrar con mucha alegría y con mucho amor nuestra familia. Así que ¡viva México! A ver, fuerte el aplauso para Alison Sánchez, por favor. De cómo se formó este grupo y cómo es que ustedes, porque realmente son voluntarios, ella viene desde Las Vegas, imagínense, desde Las Vegas a hacer esto con esa gran pasión, con ese corazón que tiene. ¿Por qué la mueve todo esto, maestra Cecilia? Bueno, pues definitivamente, como usted lo dice, ¿no? Es que yo creo que los mexicanos tenemos que hacer patria donde estemos, así es de que la intención de hacer este grupo a partir del 2009, ¿verdad? Y bien cobijados por nuestras autoridades que nos representan, nos han apoyado para impulsar nuestra tradición y cultura a través del teatro. Entonces, con todos esos actores locales, no necesitan ser propiamente actores, sino que sienten la cosquillita, bueno, pues claro que sí, ya saben de lo que hacemos humildemente y lo hacemos con todo corazón, porque yo creo que es responsabilidad de cualquier mexicano adulto, que por alguna razón nos trajimos a los niños chiquitos, en la escuela no les van a decir quién fue Morelos, quién fue Hidalgo, y sin embargo nosotros tenemos historia en la sangre, y en la sangre tenemos nuestro corazón mexicano. Así es. La maestra Cecilia Cruz, ya lo ven, con ese, muchas gracias, maestra. Un aplauso a todo ese cuadro grandísimo de actores, de actrices que por años nos han acompañado y de verdad que se siente muy bonito. Yo quisiera también presentar un saludo de nuestra council member, Rita Soto. Si viene, por favor. Un fuerte aplauso para nuestra persona del concilio, nuestra council member. A ver, Rita, ¿por qué no nos da unas palabras, por favor? Ella es aquí de Lingwood. Adelante. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien. Soy la concejal Rita Soto, apenas tengo 7 meses como concejal aquí en Lingwood. Me da mucho gusto ver este tipo de eventos. Como mexicana, estoy orgullosísima de estar aquí y de representar a México y estar en esta comunidad de Lingwood haciendo y lo mejor que podamos para sacar adelante a nuestra comunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias al comité por invitarnos y por estar aquí, y a todos los actores, bellísimo. Gracias a todos, buenas tardes y diviértanse. Sonido, ok. Muy bien, señoras y señores, ya estamos listos. Muy bien. La ceremonia del grito es pues uno de los momentos más emocionantes, y no solamente eso, es uno de los momentos más patrióticos de las fechas históricas mexicanas, sin duda alguna. Desde 1812, que se dio la primera vez el grito en el estado de Hidalgo, específicamente en Huichapan, de Rojo Gómez Hidalgo. Ahí, Ignacio López Rayón, junto con Andrés Quintana Roo y
Tito Villagrán dieron la primera ceremonia del grito. No fue así como estamos ahorita, pero en aquel entonces había una pequeña capillita que todavía está por ahí que se llama El Chapitel. Bueno, pues en esta capilla, ahí Ignacio López Rayón conmemoró al cura Hidalgo, diciendo que el cura Hidalgo fue el iniciador de la independencia. Todos sabemos y reconocemos como padre de la patria a Miguel Hidalgo. Muy merecido puesto, pero también otro de los héroes de la independencia, sin duda alguna, lo fue José María Morelos y Pavón, que ocupa un segundo lugar, muy honroso, por cierto, siguiendo los pasos del cura Hidalgo. Pero ¿qué pasa con el otro personaje que en sí dio verdaderamente la independencia a México? Eso fue en 1821. Iturbide fue el que dio la independencia a México el 27 de septiembre de 1827. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues fue el único que logró unir al pueblo mexicano, porque había un pleito entre los propios españoles, los criollos y los mestizos. Para poder lograr eso, se unió con Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero aceptó la propuesta de Iturbide para poder llegar a la independencia. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues los ejércitos, el ejército trigarante, entró triunfante a la Ciudad de México. Ese día, 27 de septiembre de 1821, y con esto se consuma la independencia de México. Ahí es la primera vez que sale el nombre de México. Antes era la Nueva España. Bueno, pues entró Vicente Guerrero, entró Iturbide y muchísimos otros, pero menos uno. Uno de los grandes personajes que estuvo en la historia de México. Originario de Tamazula, Durango. Y no entró con el ejército trigarante. Fue Guadalupe Victoria, quien fuera primer presidente de México. Bueno, pues con esta información estamos aquí celebrando la independencia de México. Hay una campana muy simbólica, la campana que se encuentra en Palacio Nacional. Es la campana que estaba en la Capilla de Dolores y don Porfirio Díaz la llevó para que el 15 de septiembre de 1910, durante los festejos de la independencia por el centenario, se tocara en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Así que, señoras, señores, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta ceremonia cívica. Vamos a pedir a todos, por favor, Comité Mexicano Cívico Patriótico, licenciado Francisco Moreno. A Paco, podemos hacerlo más para adelante para que se pongan ahí los dignatarios. Vamos a pedir de parte de la ciudad de Lynwood, para que esté con nosotros esta tarde, a la maestra Rita Soto, quien es concejal de este comité.
bien, esto es silencio. Ahora vamos a proceder a hacer los honores a las banderas, tanto la bandera de Estados Unidos como la bandera mexicana. El señor David Benítez escolta la bandera de los Estados Unidos. El saludo es con la mano en el corazón a la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Por favor, hacerlo. Muy bien, a continuación vamos a escuchar el himno nacional de los Estados Unidos. De la misma manera permanecemos de pie. Del señor Andrés Hernández Antúnez, tocar bandera. Thank you.
descansar. Ya. Muy bien, a continuación la escolta. En ese momento, el señor Francisco Moreno recibe la bandera mexicana. Saludar la bandera. Saludar. Paso atrás, licenciado Moreno, y proceda a la arenga. Ciudadanos, vivan los héroes que nos dieron patria. ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Almada! ¡Viva! ¡Viva Abasolo! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Comité Mexicano Cívico Patriótico! ¡Viva! ¡Viva Los Ángeles! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! El himno nacional. Ya.
Muy bien, con esto damos por terminada la ceremonia cívica. Se hará una ofrenda floral a la estatua del Libertador de México, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en la entrada aquí de la Plaza México, ahí donde está el ángel. A un costado está precisamente la estatua de Miguel Hidalgo. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención para esta ceremonia cívica. Gracias por haber guardado la compostura y vamos a gritar por última vez, ¡que viva México! ¡Viva! Bueno, no se escuchó, que se escucha hasta el centro de Los Ángeles. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muy bien, gracias, muy amables, y vamos a pedir a la banda de guerra que siga tocando, por favor, mientras despedimos a todos los dignatarios patrióticos. Los invitamos para la placito. Fuerte aplauso para el doctor Duarte, por favor, y a todo el Comité Mexicano Cívico Patriótico, a la consejera Rita Soto, que está aquí presente también, a todas las personalidades. Y no se vayan porque viene evidencia musical. Vamos a bailar todos. Y que viva México. Después traigo una visita. ¿Qué le iba a decir? Sandra anda con David. Ya pasaron aquí. Ah, bueno. Sí, luego le echo una llamadita. Ok. ¿Cuándo es con Sandra? Mañana. ¿No? Mañana. Le hablo. Le hablo la vez, tiene boletos, a ver qué sí le dije. Le hablo en la noche, sí, porque a ella se los dan a 15. Entonces okay. Necesito decirle, vamos a hacer 10 o algo así, y mañana en el teatro okay. Ya se los dan, pero porque aparte. Bueno, sí.